when you stop looking. All of your exes with lessons in. We'll talk about them again. You keep on settling. Wonder if love is a pain or the medicine. You never let it in. Well, I guess that you're right. But figures been never my type. And I didn't build up this wall overnight. See, I wanted more than just lust for the night. Then you came in my life. You're different than them. I'm used to them playing pretend. I'm used to your only a friend. Fell deep in each letter you send. I'm questioning love and again. I'm questioning when it will end. Bend till I break it. My heart don't break even. I want this for longer than only a season. And you didn't break me. You came to pick up the pieces. No, you never hear it, but you is who I believe in. No one ever perfect, but you are perfect to me. And lately I'm believing in love. You are the reason. I'm talking to my angels above. Wish you could meet them. Wish I could see them one more day. Just to hear his voice tell me everything is okay. Just to show him that his son is your folk and a change. And hear him laugh when I tell him about the stories he made. Pretending like I'm okay. Hola a todos ustedes que están ahí atrás de esa pantalla. Hoy estamos arrancando con una nueva edición de El Crim, en el cual vamos a empezar a hacer las votaciones en vivo que refieren a lo que es Creary. Para los que no tengan ni idea y recién estén llegando a este video y dicen, ¿y esto de qué se trata? Que es, en realidad lo que nosotros hacemos yo hago es formar parte de una comunidad en internet que está basada en un sistema de blockchain. Es una plataforma que se llama Creary.net, en la que diferentes artistas, ahí movimos todo, diferentes artistas de todo índole, sean gráficos, músicos, ilustradores, pintores, quienes sean, tienen la opción de poder subir sus obras y tener dos cosas a favor. Uno es poder enmarcar un tiempo en el cual esa creación se hizo, poner toda la información relevante a esa obra y poder marcar en el tiempo, como les decía, toda una serie de cosas que van relacionadas al copyright de su propia obra. Eso es una de las cosas. La otra, que es la que a la mayor parte de la gente le llama la atención, es el hecho de que los usuarios pueden empezar a tener ingresos con criptomonedas. En este caso se utiliza lo que es la criptomoneda llamada Crea, en donde cada artista va a poder hacerse de esa cripto y poder tenerla en su valor, ¿no? Es decir, los distintos usuarios vamos votando las obras de los demás artistas dependiendo de nuestro poder de voto, que a su vez nuestro poder de voto depende de qué tanto dinero tenemos dentro de la plataforma, y en base a eso uno puede votar a los demás artistas y los demás artistas pueden recibir votos en formato de dinero, porque estamos hablando de dinero electrónico o de criptomoneda más que de dinero electrónico, pero que haciendo toda una serie de cosas, esa criptomoneda se puede transformar en dinero con el cual vos podés ir directamente con billetes a comprarte a supermercado algo que te guste. Es decir, se convierte en dinero constante. Entonces, es una plataforma que, como les decía, se llama Creary.net. Si no tenés una cuenta hecha, entra, es muy fácil, le vas a dar simplemente la parte de que querés hacerte una cuenta, solamente necesitas tu mail por ahora, porque esto recién está comenzando, y es muy fácil poder hacerte tu cuenta y poder acceder a ella. Así que voy a fijarme si acá está todo funcionando bien en el... Bien, va funcionando bien y bastante, bastante rápido. Tengo un monitor solo, así que estoy viendo todo como que... no es pliteado, pero todo en la misma pantalla, porque me robaron las cosas, me robaron el monitor, y así que estoy con solamente el monitor de la compu y más nada. Así que por unos días lo voy a llevar así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a votar las distintas obras con el poder que tiene la cuenta de Crim. Crim es esta cuenta de acá, que es la cuenta que yo voy a estar manejando. Que es una crema que... Una crema, es una crema. Lo que vamos a hacer es votar los distintos posts. Y Crim está... Voy a actualizar por las dudas. Que tener el 100% del voting power. Eso quiere decir que el poder de voto se va a utilizar al 100%. Vamos a arrancar con el 100%. Y lo vamos a llevar más o menos a unos 10 votos que vamos a estar realizando en el día de hoy. Y vamos a ver cuál es su valor y demás. Esto para quienes ya están en la plataforma y a veces ven el programa, ya se saben de qué va. Si vos sos nuevo, no tenés ni idea. Es una dinámica muy simple, muy sencilla. Vos te haces una cuenta, empezás a tener ingresos. Es medio viaje cómo hay que empezar a manejar las cosas dentro de la plataforma. Pero el primer paso siempre se hace ingresando. Después hay una comunidad abierta que tiene muy buena onda, que está con un canal de Discord en el cual
En el canal de Discord están distintos idiomas y bueno, y obtenés ayuda con respecto a cualquier cosa que quieras saber. Siempre los distintos usuarios de la plataforma están ayudando, y si no, siempre tenemos a Richial, que siempre está ahí, a David Proto, que también están laburando todo el tiempo, dándole piques a la gente, enseñándole cosas que preguntan, porque realmente es algo bastante nuevo para muchos. Así que bueno, vamos a ir a lo que es la cuenta de Creary para ver cómo es que está nuestro poder de voto. Dijimos que está al 100%. Perfecto. Así que ahora lo que hacemos, nos vamos a ver cuáles son los posts que tenemos para votar en estos días. Yo creo que el valor va a estar rondando más o menos los... calculo que... los $4, más o menos. Así que vamos a estar repartiendo unos $40 en el día de hoy. Voy a ingresar a mi cuenta, a ver si esto me deja. La conexión de internet está media complicada en estos días, pero es algo que usualmente pasa acá en este lugar, que estamos hablando desde un área bastante veraniega en Uruguay, que se llena de turistas durante 15 días y detonan todo lo que es las líneas, saturan el internet. Bueno, muy bien, nos vamos para Creary. Vamos a ver cuáles son los posts y vamos a empezar a votar al revés, desde los últimos que votamos para arriba. Cream, vamos a ponerles el link acá a todos estos vagos que nadie entra. ¿Dónde tenemos el compartir? Vamos a ponerles Cream. Starting now. Tengo que encarar esta semana. Tengo que empezar a hacer cosas que tengan que ver con el programa. Yo lo estoy haciendo en español. Quiero ver la chance de poder empezar a hacerlo en inglés también. Me parece que puede estar bueno. Para que se vaya sumando más gente de a poco. Esto es algo que obviamente recién empieza. Se está haciendo muy de a poquito. Y es como todo, la plataforma está también dando sus primeros pasos. Esto, CRIM justamente es un programa nuevo que tiene que ver con curaciones y somos muy poquitos hoy por hoy. Es un buen momento para entrar en la plataforma, es un muy buen momento para comprar en las casas de cambio CREA, porque es un proyecto que es muy prometedor y que, bueno, está dando sus primeros pasos y hay mucha gente que está trabajando dentro. Son los llamados early adopters, que en realidad somos quienes empezamos a meternos en el comienzo de todo esto, y por eso de alguna forma u otra todos los usuarios que hacen eso empiezan a tener ciertos beneficios, por así decirlos, como al estar trabajando con la comunidad, hacerse más conocidos por la comunidad, poner su granito de arena y de alguna forma también colaborar en el crecimiento de todo esto, y nada, y también pasar la posta, spread the word, como suelo decir, dar a conocer la plataforma, hacer que la gente la conozca, y eso me parece que está bueno. Así cada vez vamos siendo más. Eso significa no solamente que crece la plataforma, sino que al ser más personas, el valor de la criptomoneda empieza a subir, porque más gente empieza a hacerse de esa criptomoneda y empieza a tomar otro valor. Entonces, no, es algo que nos termina sirviendo a todos. Creo que este sistema de blockchains descentralizadas y todo lo que tiene que ver con todo este sistema de una economía, sí, podríamos llamarlo una economía colaborativa basada en blockchain, creo que es sin duda el futuro. Así que bueno, vamos a dejarnos de cháchara y vamos a empezar a votar los distintos posts que estamos teniendo por este lado. La cuenta de CRIM, hoy por hoy, les voy a mostrar un poquito. Quiero ver, a ver si puedo abrir la billetera por acá. Es una cuenta que tiene una cierta cantidad de CREA que nos permite hacer estas curaciones. Yo, todo este dinero con el cual se está votando viene de esta cuenta. Es importante que seas el usuario que seas, ese dinero no sale de tu bolsillo, sino que, por decirlo de alguna forma media bruta, lo que pasa es que vos pagás como que con los intereses que vas generando día a día. Los intereses se te van pagando todo el tiempo. Los intereses, por así decirlo, de la moneda que vos tenés. Que la vas generando haciendo contenido y votando contenido también. Y vos votás con esos intereses, de alguna forma. No es dinero que... yo, por ejemplo, ahora tengo, no sé, $10 y voto a alguien por 4. No es que esos 4 se me debitan de mi bolsillo, sino que se debitan de esos intereses, como quien dice. Lo estoy explicando mal, pero rápido y pronto para que sea entendible. Porque mucha gente le pasa que ve estas cosas y dice, ¿pero de dónde sale el dinero? ¿Lo pagás vos? No, no lo pagás vos. ¿Y de dónde sale? Bueno,
sale de ese pozo común en el que todos los días, en todo momento, se van cayendo como gotitas en una piscina de distinta cantidad de dinero que va siendo repartido entre todos los usuarios, y a cada uno le toca más o menos dependiendo de lo que ya tenga. Y ese dinero lo que hace es repartirlo con los demás. Y por repartirlo con los demás se lleva un porcentaje. No sé si lo expliqué bien o los embaruché, pero más o menos va por ahí. En algún momento tengo muchas ganas de poder hacer un tutorial más a fondo explicando cómo funciona el sistema y el ecosistema blockchain. Por sobre todo este tipo de blockchain con economía colaborativa, que me parece que son súper importantes. Así que bueno, yo por hoy tengo en mi poder una delegación de 110.000 CREA. Esta delegación está hecha gracias a dos cuentas. A la cuenta de Gamma con doble M, que es una cuenta que bueno, es muy importante dentro de lo que es el ecosistema de CREA. Y por otro lado, la cuenta de Creari. De Creari o de CREA. Bueno, le agradezco a las dos porque terminan siendo más o menos lo mismo. Por más que son cosas distintas. En un lado tenemos la blockchain de CREA y en otro lado tenemos Creari, que es esta plataforma. Pero bueno, ellos también hicieron una buena delegación para que hoy por hoy tengamos este poder de voto que nos permite compartirlo de alguna forma con todos los usuarios de la blockchain. Así que vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. Yo voto todos los días esto. Todos los días, dos veces por día, tres veces por día. Trato de cuidar mucho que este poder de energía no se me baje mucho, porque sin el voto empieza a valer menos. Pero ahora se escucha bien todo. Se escucha. Así que bueno. A ver, el croma, que sí, el croma es bastante jodido. A ver, pero bueno, va funcionando todo, parecería. Así que bueno. Lo que vamos a hacer es, de una buena vez, empezar a votar y gastar todo esto que tenemos. Quiero ver cuál fue uno de los últimos post que haya votado, y de ahí nos vamos a ir por arriba. En el canal de Discord pueden dejar también, quienes saben, pueden ir y dejar sus trabajos en el Curation Links. Así que vamos a empezar por ahí primero. Muy bien, tenemos Airiam. A ver, Airiam, ¿con qué nos viene hoy? Eso se escuchó, creo. Crack. Importa, mensaje. Bueno, está diciendo que, bueno, en realidad está no tiene todos los materiales para poder terminar esto, pero bueno, metió un sketch de su trabajo para mostrar más o menos cómo es que viene. Airiam siempre hace muy lindos trabajos, así que bien, vamos a... Quiero ver una cosa. Ok. Vámonos con el primer voto del día y a ver en cuánto es que está el voto. Le descontamos esos 0.90 y está en 3.310. Bueno, 3.310. 3.300 es el voto con el que arranca el cream de hoy. Así que bueno, mensajito como siempre. Y después esto ya... Copy. Perfecto. Muy bien. Acá voy a ir chequeando a ver cómo viene esto. Para no detonarlo, porque el otro día lo matamos. Me colgué y se fue como al 60 y poco por ciento. Y le llevó día y medio volver a donde estaba. Así que... Muy bien. 3.310. Vamos a seguir. De acá nos vamos. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que tenemos. Mientras carga esto, vamos a seguir viendo qué tenemos acá. Edit B, a ver qué tenemos con Edit. Edit, la vez pasada se mandó un muy buen post con un lindo paso a paso. Y preguntaba si ya era necesario que siguiera haciendo los paso a paso. No es necesario. Ah, pero volvió a hacer otro. Me parece que es genial. Es parte de 15.000. Vamos a bajar la música a ver con qué nos encontramos. Acá. Perfecto. A ver. Perdón. Mientras carga eso, voy a sacar mi imagen de acá. ¿Dónde estás? Acá. Perfecto. Ok. Ahora sí. Vamos a ver el trabajo de Edit B, que nos manda un step by step de esto, que siempre está bueno.
Después voy a adelantar un poco para que lo podamos ver en el doble de cámara rápida, si no vemos los 15 minutos, pero después lo vamos a ver un poco y bueno, después quien quiera lo puede ver directamente entrando a creary.net. A ver. Muy bien, mató, 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 mató. Che, bien. Espera. Aparte, duplicado eso. Bien, Edit B, mandando ahí el trabajo del Step by Step, mostrando todo. Va, más que un Step by Step, es un... Yo pensé que era, pero no lo es. Es un video de alta velocidad del trabajo. Buenísimo. Buena onda, me gusta mucho cómo presenta los trabajos Edit B, así que lo cerré. Acá, vamos de vuelta. Vaya el voto para Edit B. A veces está bueno que los usuarios puedan poner sus trabajos para demostrar que son ellos quienes hacen. Eso es algo que se suele hacer cuando uno entra a la plataforma, como para demostrar eso, ¿no? Justamente, realmente, mira, este soy yo, hago este trabajo, muestro mi trabajo, el paso a paso del trabajo. Es una forma de ganarse la confianza del sistema para, más que del sistema, en realidad, de los usuarios, para hacer que se puede depositar el voto en esos usuarios que son realmente los que hacen. Porque es muy fácil, bueno, el sistema de poder, como quien dice, poner arte que es de otros. Pero nosotros tenemos ciertas formas de poder darnos cuenta si ese arte es robado o no. Y eso, de alguna forma, como también se vota a favor de los artistas, también tenemos votos negativos, de alguna forma, también dentro de la plataforma. Y el propio ecosistema cuida que eso no pase. Supongamos, como ha pasado tanto acá como en otras plataformas también. Hay usuarios que suben material que no es suyo y de repente obtienen votos en su primer post, en su segundo, hasta que alguien se da cuenta de que eso es un robo. Se reporta, todo el mundo chequea que realmente eso sea un robo, porque hay formas para poder, como les decía, saberlo. Y lo que se hace es sacarle con votos negativos todo lo que ya ha ganado, a no ser que lo haya cobrado, que por lo general no pasa, porque el periodo que hay es de 10 días, desde que vos haces la obra hasta que la cobras. Y nada, se le saca todo el dinero en realidad y se empieza a votar negativo, empiezan a quedar con un nivel el usuario. Todos los usuarios tienen un nivel. Y ese nivel, bueno, se va generando en base a qué tan confiable sos en la plataforma, en cuanto a cuántas cosas has hecho. Hay varios factores que tienen que ver con ese nivel, pero sin duda el nivel sube o baja de forma muy fuerte, dependiendo del nivel que tengan, el qué tanto te votan en contra o a favor los otros usuarios. Entonces, es como que el ecosistema se autolimpia de alguna forma el mismo, y eso está bueno. Vamos a seguir viendo. Que tenemos Josué, ya le votamos a Josué. A ver, este dibujo Dose Mobiliard. Yo, esta música que está sonando de fondo, en realidad me bajé una cosa de hip hop, pero no, no era tan hip hop. Me mató. Y música libre aparte, me la bajé desde YouTube.
¿Por qué ponen estas cosas? Es como una especie de hip hop, pero trap, y yo no tengo nada que ver con el trap. De hecho, mi usuario es Leo Trap en las plataformas y no tengo un carajo que ver con el trap. No me va mucho el trap, me encanta el hip hop. Y tiene una historia de hace más de 30 años ese nombre, Leo Trap. El por qué se llama, por qué mi seudónimo en internet es Leo Trap. Que no tiene nada que ver con la música, que salió relativamente hace mucho menos tiempo, ¿no? Lisboa, qué lindo Lisboa, Portugal. Y ni hablar las ilustraciones de 12, siempre haciendo un muy buen trabajo. Así que vaya el voto 0880, va a quedar en 3970. Muy bien, vamos a seguir viendo qué es lo que tenemos. Y a ponerles una marquita acá que los votamos. Bueno, ellos ya se enterarán que los votamos. Rodandudo, que ya estuvo votado. Pasos, a ver qué es lo que tenemos de pasos. Digo la verdad, antes de seguir escuchando esto, prefiero seguir escuchando la electrónica de siempre, pero que la quería cambiar. Pero no. Chao. Chao. Olvídate porque no estoy ni ahí con esa música. Me quería bajar una música, unas bases de hip hop, una música que estaba buena, pero no. Todo tiene copyright. Y tratamos de respetar el copyright. No pude encontrar nada que dijera, onda, wow, esto es ya lo que va a funcionar. Entonces, escuché un poco esa banda de hip hop, me pareció que estaba buena, pero claro, te engañan al principio, te lo ponen después. ¿Otra vez? No. Pará. Claro, vuelve a enganchar desde la misma. Vos, wow, loco, no puede ser tan complicado. A ver. Ahora. Volvemos a la música de siempre, muchachos. Lo que tenemos. Esto es como el restaurante. Bueno, estábamos en Discord. Pasos. ¿Dónde está Pasos? Sí, Pasos. Perfecto. Quería ver la fecha. 8. Hoy estamos a 14. Perfecto. Bien. Este número de acá era el que les decía que es el que marca el nivel que tiene el usuario dentro de la plataforma. Y cuando se arranca creo que con, no me acuerdo, sí, con 12, 24, 21. Pero se arranca con ese level y a medida que vas haciendo material vas subiendo en la plataforma. Al principio es muy fácil subir y cuanto más arriba estás, más difícil es seguir subiendo. Que eso tiene también un porqué, es parte de cuidar lo que es el estándar de lo que son los usuarios. Está todo muy pensado, muy craneado dentro de todo este sistema. Porque, como les digo, es un ecosistema más que un sistema. Porque considera un montón de cuestiones que hacen que el propio ecosistema se cuide a sí mismo. Siempre estando atento a que van a venir factores externos a tratar de como hay dinero involucrado. Y es de una forma fácil violar la buena voluntad de la gente. Está todo muy llevado con detalle, como para que todo lo malo que pudiera pasar no pase, y todo lo bueno que debería, sí. Así que eso está bueno, y es mitad componente de blockchain y de todo lo que es esta tecnología y todo lo que es programación y lo que es una plataforma blockchain, pero también el otro 50%, diría yo, si no más, es todo factor humano. Factor humano me refiero a la gente que interactúa y que con buena voluntad quiere hacer algo positivo, porque realmente de esto se puede vivir, no hoy por hoy, porque es como le digo, está empezando, pero nada, o sea, si está bien llevado todo, se puede perfectamente. Cualquier artista podría llegar a empezar a vivir, obviamente dependiendo de dónde viva, ¿no? O sea, si me decís que vivís en Tokio, el nivel de vida es otro. Pero bueno, con este sistema el año pasado hubo mucha gente desde países como en crisis, realmente, que pueden ser, por ejemplo, Nigeria, puede ser Venezuela, que lo estuvo pasando muy mal. Muchísimos usuarios que realmente vivían con el sistema de criptomonedas y de blockchain. Y ni hablar que, imagínate, que vos puedas generar 10, 15, 20 dólares por cada trabajo que haces. Hay ciertos países en los que podés vivir relativamente bien, o te pueden sacar de un apuro, o lo que sea. Bueno, esto está pasando hoy por hoy. Obviamente lo que se pretende es que con el paso del tiempo todo esto vaya evolucionando de tal forma, porque trabaja como una bola de nieve,
en la que, bueno, vos de repente hoy estás generando 10, 15 dólares, pero capaz que dentro de un año puedes estar generando, no sé, 80, 90, 100 por día. Y si todo va mejor, dentro de 5 puedes estar generando 1000 dólares por día simplemente. Es decir, el sistema está hecho, la idea funciona. Es simplemente cuestión de que la gente empiece a usarlo, tenga buena voluntad y empiece a trabajar con lo que es la criptomoneda Crea, que hoy por hoy está en un muy, pero muy buen precio. Creo que está valiendo 0,060 dólares cada una. Nada, es un buen momento para poder empezar a invertir en Crea. Así que, bien, si estás ahí viendo esto, te gusta la cripto, metete, comprá Crea, C-R-E-A, como cream, pero Crea. Bien, este, bueno, ya botamos el de pasos. Vamos a seguir entonces para lo que es el... Ok, vamos acá. Vamos a empezar de acá para arriba. El último que botamos, el último, sí, fue este de Eji Design. Y de acá nos vamos a ir para arriba. Muy bien. Este me gustó mucho, de Marcos Costa. Siempre hace unas ilustraciones muy lindas. Vamos a ver qué tenemos. Tiger Eye Drawing. Ojo de tigre. Dibujo del ojo de tigre. A ver qué tenemos. Fanático de los ojos, como nos dice acá. Muy buenas ilustraciones que hace Marco. La verdad, te felicito, Marco Costa. La otra vuelta estuve reunido con una gente conocida y les estuve mostrando tus trabajos, porque realmente estuve mostrando el nivel de lo que había en Creary y me metí en uno de tus trabajos para mostrar de qué venía la rosca, porque me parece que es muy lindo lo que haces. Así que bueno, vaya el voto para Marco. Está votado. Vamos a seguir para adelante. Paranoid, de Philip Pitus. Este lo vi por arriba. Yo este recién lo estoy viendo. También me llamó mucho la atención. Me gustó mucho esta estética. Paranoid, de Philip Pitus. Ahora que voy a dar vuelta el aire porque me estoy muriendo de calor. Hay como 35 grados en Uruguay y está muy zarpado. Así que voy a dar vuelta a eso. Ya. Ok. Bueno, vamos al croma, sí, funciona, el croma está ahí, eso es positivo, funciona medio como el orto, pero por lo menos funciona. Y me gustó mucho... Vamos a buscar antes que nada. Me gustó mucho el arte, no sé, me pareció que estaba... Muy bien. Bueno, vaya nuestro voto para Philip Pitus. ¿Qué onda, Philip? Bienvenido a la blockchain de Creary. Creo que es un usuario nuevo. Vamos a ver, porque anteriormente no lo había visto. Vamos a ver. Voto hecho. $5.60 quedó. Todo en orden acá. Muy bien. Esto sigue tirando. Perfecto. Enero del 2020. Muy bien. Auri Amel es un artista digital que en los últimos 3 años y medio estuvo trabajando en proyectos como diseñador freelance. Si necesitan ayuda, acá abajo está mi mail. Está bien, se vende por acá. Está bien. Una de las cosas que está buena poder hacer con lo que es Creary es poder usarla como portfolio también de tu trabajo. Lo usas como portfolio, podés poner, bueno, si de repente sos diseñador, fotógrafo, lo que sea. Perdón, tengo que... A ver, esto está cortado. Ahí, sí. Tenía una tos, algo acá. Ahora estoy bien, por suerte. Bueno, lo puedes usar como portfolio de tus trabajos y a su vez ir ganando criptomonedas. O sea, mata por todos lados.
Imagínate que él ya en este dibujo que está acá, esta fotografía y trabajo digital que hizo, ya se ganó $5.062. O sea, ya ganó más de lo que le va a pagar Instagram en toda su entera vida. Bueno, y ni hablar, en este también. Nunca te va a pagar nada Instagram, ni Facebook, ni nadie. Porque se quedan con tu dinero, se quedan con tu guita. Y es también una de las cosas por la que, de alguna forma u otra, nosotros luchamos. Tenemos la convicción de que el material de cada artista... a ver, estamos hablando de que de repente puede ser un comentario que vos hagas. Ahora, porque estamos hablando de arte. Pero vos, ese comentario que vos hagas, ni hablar una foto, una ilustración, vos lo estás poniendo en la web... o en la plataforma centralizada, llámala como quieras, yo te lo digo, Twitter, Instagram, Facebook, como se te cante, para que el dueño haga plata con tu material, cosa que me parece que ya estamos grandes, o sea, muchos para darnos cuenta de que es una usura total, ¿no? Entonces, bueno, vaya que tenemos crear y para poder movernos de otra forma. Bienvenido, Philip Pitus, a la blockchain de Crea. Especialmente a Creary. Votado este, seguimos. Fernán Pavón. Queen Demon. A ver qué tenemos acá. Con un paso a paso de dibujo, me gusta mucho la estética que tiene Fernando, grande. Me re gusta su trabajo. Acá, justo en el chat, María B. Hola, no tenía idea de que los votos negativos. Muy útil tu info, saludos desde acá. Saludos, María B. Gracias por estar ahí en la vuelta. Somos poquitos, antes éramos nadie. Después era yo. Después, ahora tenemos a María B. Y a veces está Rizia también. De a poquito vamos sumando. Yo quiero ver cuando lleguemos a 100 personas acá adentro. Y esto sea una explosión. Nos vamos a acordar de los buenos. No, todos son buenos. Lo que pasa es que la gente labura. Es una hora jodida también. Y aparte, como digo, esto recién está arrancando. Así que, bueno, nada. De a poquito vamos haciendo todo. Fernando. Excelente tu arte, me gusta un montón. Estaría bueno poder tener, a mí me gustaría ver tu arte un poquito más grande, si se puede a veces, porque realmente se disfruta un montón. Y sí, totalmente, tener un PNG de repente más grande como para poder apreciarlo más en detalle y todo, porque está re bueno, así que... Otra cosa que los artistas también pueden hacer es poder vender sus obras dentro de lo que es la plataforma. Uno tiene la chance de poder ponerle un precio a su obra, subir lo que sea, desde música, digitalización, un trabajo gráfico, una ilustración, lo que vos quieras. Lo podés subir a la plataforma y podés venderlo. Eso significa que vos le podés poner un precio basado en Crea. Y con respecto a esas monedas, vos podés cobrar lo que vos consideres que tu trabajo vale. Y si de repente hay una empresa que quiere comprarlo, un usuario que quiere comprarlo, quien quiera, bueno, puede pagar ese Crea, que puede llegar a ser desde 1 hasta 10 millones, y comprar tu arte y hacerse con los derechos de tu arte. Siempre acá tenemos toda la información que tiene que ver con lo que les comentaba hoy, los datos del proyecto, como para dejar en algún lado marcado a quién pertenece ese trabajo, cuáles son los derechos que se otorgan, cuáles no. Todo esto con lo que tiene que ver con el copyright. Y por otro, que está acá, aparte, ¿no? Esto otro son los datos internos de cuándo se hizo la subida a la blockchain, para marcar el tiempo, ¿no? Toda esta información está ahí. Y en caso de que se quiera vender el arte, hay una opción para poder venderlo, el arte, y te permite tener un montón de download para que la gente lo pueda bajar en el formato que vos elijas. Xiomor, que hace unos fotomontajes varios, la verdad que tiene una colección bastante grande de trabajos. En este caso, a mí esto me pareció que estaba muy, muy diferente a lo que usualmente veo.
me gustó bastante. Yo lo voté hoy con mi cuenta. Mi cuenta personal. Ahora lo vamos a votar. Ya lo votamos en realidad con. Muy bien. Xiomor 57. Muy bien. Acá tenemos más. Bueno, una cosa que lo que veo siempre, que siempre lo digo, por favor, creagans, usuarios de la blockchain. Si tienen mucho material para subir, dosifíquenlo, no lo suban todo de golpe, 3, 4, 5 posts por día. Creo que es una visión personal, ¿ok? Creo que hasta 2 posts por día está bien, con una diferencia de 12 horas para poder recaudar votos y para no gastar de alguna forma a los curadores, porque pasa que vos de repente estás votando, tenés que cuidar el poder de voto que tenés, porque mira, esto es como empezamos con todos los votos que hice ahora, esto ahora bajó hasta 82, no, 85. O sea, no, y esto me pasa a mí como le pasa a todos los usuarios. No están constantemente votando al mismo usuario, eso no pasa, no te pasa a vos. Porque no te pasa, vos no estás todo el tiempo votando al mismo usuario si ves que tiene 4 posts distintos, porque decís, bueno, está, tengo que repartir entre los demás. Porque vos tenés que repartir tu cantidad de votos diarios, lo tenés que repartir entre la mayor cantidad de gente posible. Eso es parte como de la política. Obviamente podés votar siempre al mismo usuario si querés, pero es como que, como el resto tampoco lo va a hacer, vos tampoco te vas a llevar las curaciones que deberías. Entonces es como que es medio tirar la plata. Y para el artista un poco también es tirar el arte. Porque si yo tengo de repente, quiero presentar mi portfolio y quiero mostrar de repente 20 obras que tengo, podría tener 20 días de trabajo ahí en esas obras, y mientras podría ir haciendo más material para tenerlo y subirlo más adelante. Si yo digo, bueno, voy a subir 4 porque vi la plataforma, me copé y dije, pa, mirá, subo, hago guita, obvio. Si ese es el pensamiento, subo por día, subo 10. Josué Rodríguez, saludos a todos, saludos ahí al... a Josué. Josué, vamos arriba. María B, ¿ves lo que decía? Ahora somos 3. Eso es bueno. Entonces, nada, eso, lo que estaba comentando, de, si vos empezás a hacer eso, y vos como artista también dejaste tu obra, porque, claro, lo ves y decís, obvio, voy a subir uno por obra, si cada vez que subo uno gano $10, pero no funciona así. Se empieza a desgastar la pelota y tenés que empezar a subir con un periodo de tiempo más prolongado, cosa que vos puedas llegar a tener una diferencia temporal de 12 horas, creo que es lo correcto. Así que bueno. Josué, si estás sacando algún post ahí que esté bueno, tíralo por el canal de Discord, acá en Curation Links. Así lo podemos votar. Acá tenemos el de Josué. Ah, bien. Él subió. Perfecto. Lo acaba de subir. Bien, Josué. Ahí vamos a ver el de Josué, que se sumó al chat de acá, del YouTube. Así que vamos a ver su diosa de la guerra. De las cadenas con la, y esto tipo fuego, vamos arriba, Josué haciendo el aguante. Arriba, vamos a cambiar el mensaje. Arriba, José. Eso me pasa siempre. Tengo el fucking teclado en inglés y les puedo poner los tildes. Perfecto, un mensaje personalizado para José. Arriba, José, por estar haciendo ahí el aguante. Seguimos. ¿Qué tenemos? Bueno, Xiomor ya está hecho. Bien, los trabajos de Xiomor le mete mucho, pero mucha postproducción a los trabajos que hace. Eso. A ver si suena. La música no está muy alta. Muy bien. ¿Está sonando con un loop o no? A ver. Perfecto. Ok. Está sonando bien. Tengo que chequearlo. Usualmente lo chequeo en el otro monitor. Pero como no tengo el otro monitor, tengo que chequearlo así. Bueno, seguimos. Acá. Bueno, votamos el de Josué. Tenemos a Alessio Corsani. Alessio siempre manda un arte que está muy bueno. Vamos a ver qué tenemos con él acá.
como tiene una estética muy lineal, muy Lamborghini, el Lambo. Todos vamos a tener un Lambo en algún momento de los que estamos en la cripto, aunque no nos guste. Yo prefiero un Mustang, ¿qué te voy a decir? Pero es una forma de expresarse, de decir, vamos a tener un Lambo, voy a tener un Lambo, hasta el Lambo no paramos, porque hubo mucha gente que se hizo millonaria con la cripto y lo que primero que hizo fue comprarse un Lambo, y entonces quedó como eso de, bueno, vamos a comprar un Lambo. Sí. Poca gracia para el chiste, no soy gran contador de chistes. Bueno. Cuando pierdo el sonido de la furia, tomo refugio en mi garaje y prendo la con la llave, le doy prender con la llave a mi Miura. Miura se ve que es un... Mirá, Lambo Miura. Oh, mirá qué bien. No sabía que había un Lambo que se llama Miura. Mirá. Pro. Uno va conociendo cosas con todo esto, ¿te das cuenta? Mirá, igualito lo hizo. Qué viaje. Lindo auto, ¿no? Miura nuevo. Ah, los viejos son mejor. Eso lo empezás a decir cuando tenés más de 40. No den bola lo que digo. 1, 2, 40. Selected Queen. La verdad que hoy estaba más para hip hop, pero bueno, está, me cagaron, me vendieron que era un hip hop y no era. Arriba. Arriba, Josué. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Alessio votado. Cerca de Cream. Seguimos viendo qué tenemos. Si hay alguien más que esté viendo esto, mande por ahí su post por el canal de Discord para poder votarlos. Este de Patro me pareció que estaba bastante bueno también cuando lo vi hoy de refilón. Yo hoy estuve con la cuenta mía personal votando y dejé en stand-by la de Cream. Este lo voy a votar, así que nada, si están por ahí, métanle antes que yo al botón de votar, así se llevan las curaciones más grandes, porque también hay un tema con eso. Si está alguien está viendo ya ahora esto en el directo, Josué, a ver, Josué, María, Eco Novedades, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya somos más de a poco. Esa, bienvenida. Bueno, todos vayan y voten. Voten ese post que está ahí, así se llevan un poquito más de curación. Este, el de Aurora Digitalis. Porque el sistema de... Mientras voy a ir explicando una cosa que tiene que ver con esto. Porque el sistema también de curaciones... Las curaciones se le llaman, para los que no saben de esto, se le llama simplemente a votar el arte de los demás, lo que estoy haciendo yo ahora en este momento. Cuando vos votas y caen votos atrás tuyo, vos te llevas más curación, te llevas más dinero, porque caen votos más poderosos atrás tuyo. Eso quiere decir que el sistema de alguna forma reconoce... No de alguna forma, está todo programado. El sistema reconoce que vos votaste a su usuario y por haber votado a su usuario en un cierto periodo de tiempo menor a, si mal no recuerdo, media hora, ese usuario no solamente va a recibir tu voto, sino que aparte vos vas a empezar a recibir más curaciones si atrás tuyo viene gente que vota más fuerte, ¿ok? Es decir, si yo voto a este usuario con un voto mío de 0.50, me voy a llevar cierta... y no lo vota más nadie... Me voy a llevar una curación chiquita. Si yo lo voto con mi 0.50, pero atrás mío lo vota una serie de usuarios que llegan a una cantidad X, $5, supongamos, yo me voy a llevar no la cantidad de X esa que hablábamos hoy, sino que me voy a llevar muchísimo más. Así que eso es importante. A ver si alguien me está escuchando, me dio pelota. Este 1.050 debería decir un poquito más. A ver. Yo lo voto después. Y se van a llevar más. No, nadie lo votó. Bueno, está. Acá hay que ser rápido en la blockchain y hay que comer sano. Para tener el cerebro activo. Si haces trading también. Así que bueno. ¿Cómo poder? Vos tenés una forma también para poder chequear cómo está todo este tema de las curaciones. Vos podés ir a tu wallet y podés ver cómo es el. Cuánto estás ganando por cada usuario.
que es una buena forma de poder hacer el seguimiento. Fabio Iván. Una pregunta. No tengo Discord. ¿Cómo hago para que cures un dibujo? Sí, te escucho. Bien, con novedades. ¿Cuál es tu usuario? Pásame cuál es el usuario tuyo ahí abajo y lo busco y te lo voto. ¿Ok? Hagamos eso. Muy bien. Votado acá el de Patro. Muy lindo este auto, me gustó mucho, ¿eh? Fabio Iván. Recuerdo el perfil de Fabio Iván, siempre haciendo unas cosas que están bastante buenas. Me gusta también, mucha suerte. Por lo general, la gran mayoría de artistas que hay en Creative son muy buenos artistas, así que bien por eso, porque de a poco el level va subiendo y es una de las cosas que a mí también me motiva a poder seguir adelante con todo este proyecto y ir dedicándole tanto tiempo, no solo a la plataforma en sí, no solo porque confío en la gente que está atrás, sino también por los usuarios, por la comunidad. Y eso uno lo puede dividir en dos partes, lo que es la comunidad, como lo que es la gente en sí, cuál es la cabeza de la gente, y por otro, por la calidad de artistas que son. Y creo que la balanza está muy bien equilibrada en ese sentido, y es algo que me motiva mucho a seguir adelante. El ver buena gente que quiere sacar la plataforma adelante y que confía en esto, y que mucha tiene experiencia o no, pero que todo el mundo se va ayudando y se está creando una pequeña comunidad de a poco. Y por otro lado, ver cierta calidad de artistas. Las dos cosas complementadas es realmente genial, así que... Italiano, Fabio Iván. Benvenuto, Fabio, benvenuto per la creare. Votado, Psychedelic. Ah, lo que quería ver era cuando... Noviembre 2019. Bien. Noviembre 2019. Bienvenido a la blockchain. Seguimos. Usuarios que están empezando a subir música a la plataforma. Hoy nos encontramos, a ver, capaz que no es, pero sí, mirá, tenemos el Bytes para Matilda. A ver si me mandó, ¿cómo es tu usuario? Isabel, apenas empiezo y no soy para nada experta, no te preocupes, te lo paso y te lo digo por acá, no te preocupes, ninguno de los que empieza es experto. Lo que te recomiendo, sí, Isabel, es que te bajes el... Primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a... Mientras dejamos esto cargar, vamos a creari.net y acá vamos a buscar Isabel. Princesita bailarina, lo vi y era uno de los que seguramente se iba a votar porque está bueno. Yo antes, un comentario que voy a hacer antes de bajar esto un poquito. Un comentario que voy a hacer que tiene que ver con esto justamente es... hay muchos usuarios que no... Venezolana, amante del arte, deporte, historia y danza. Bienvenida, Isabel. Una cosa que todos los usuarios hacen a veces es que... Que se vea la diferencia. Hay muchos usuarios que de repente suben fotos tipo Instagram o que suben tipo fotos de laburos que no están del todo terminados o trabajados o que tienen que cumplir cierto level. Vamos a hacerlo... Claro, ¿ok? Entonces, yo antes de votar ahora, que obviamente va a quedar en 2 y algo, casi 3, el voto que le vamos a dar a Isabel, quiero que noten acá, tanto como está en este, en este, en este y en este, sin que yo haga ningún voto, en cuánto está cada uno de los dibujos. Entonces podemos ver que, obviamente, un dibujo, que yo entiendo, cada uno es artista y el arte no tiene... Yo no soy, aparte, crítico de arte.
A ver, estamos hablando de cosas de medianamente sentido común, ¿no? Una cosa es subir un dibujo como esto que puede ser 0,19. Obviamente, por más que uno suba una foto familiar, un amor, porque uno lo ve, pero va más por otro lado, no va por el tema... Con esto, de vuelta, no quiero sonar como no quiero sonar, pero... Vamos más por el lado artístico. Capaz que si esto tuviera algo más artístico, que vaya por otro lado. La cámara la tenés. Está en blanco y negro. Rinde. A mí me pasa personalmente. Yo no subo fotos de mis hijos. No subo fotos de mi hijo. No subo fotos de cosas personales. Porque considero que no lo hago. Pero por otro lado, creo que está bien. No de repente subir de los niños, porque yo estoy muy en contra de esas cosas. Pero claro, si yo subo una foto de mi hijo, que a mí me parte el corazón, divina, porque realmente saco fotos, tengo un celular que me permite sacar muy buenas fotos, tengo cámaras también, que me copa mucho, tengo fotos que están realmente muy buenas, porque las he plasmado momentos para que queden, para que mi hijo las pueda tener, para disfrutarlos yo también. Y yo veo fotos que digo, onda, wow, me desgarro el pecho, porque me encantan, pero no las puedo subir a la plataforma. Descartemos que yo no estoy muy de acuerdo con eso por una cuestión de que prefiero mantener la privacidad de mi hijo por un lado. Si no fuera así, tampoco capaz que lo haría, a no ser que la foto fuera wow, que digas, realmente tiene un valor artístico posta. Porque a mí me mueve y digo, anda, puta madre, ¿entendés? Esa foto me desgarra el corazón, pero ¿por qué es mi hijo? Ok, yo no voy a subir y de repente va a haber otro grabador y va a decir, anda, pa, un pibe, niño, otra. O sea... Y ya, me parece que va por ahí. Entonces, a lo que voy. Un trabajo hecho de cierta forma, como tenemos acá. Este otro. De hecho, este lo voy a votar. Así que votenlo si lo están viendo, porque se llevan más curación. Este otro dibujo, que es muy similar a esto. Y este otro. Este ya de una... duplicó por 2,5 casi. Por 2 veces y media. Yo sé que es muy poco el valor. Pero lo duplicó por 2,5 a lo que había acá. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que subir los trabajos con otro criterio en cuanto a lo que se presenta. ¿Ok? Esto no deja de ser un dibujo que viene por el mismo palo que estos. Pero está presentado, está mostrado de otra forma. ¿Ok? Los contrastes son otros. Está hecho capaz que de forma digital. No sé, parecería que no, pero puede ser que sí. Estaría bueno que de repente lo pusieras en los comentarios, dieras un poco más de información. Pero está diferente. Y eso ya hizo que tuviera otro voto, ¿no? Y no estoy hablando del voto este que viene ahora, sino del voto que ya tenía anteriormente. Está bueno considerar esas cosas. Tomarse un trabajo antes de subir cada una de las obras y tener un poco de sentido común y ser un poco crítico también con el trabajo de cada uno. Así que bueno. Isabel, como decíamos, bienvenida a la Kerary Blockchain, y esto que acabo de mencionar lo digo en la mejor, y no lo digo exclusivamente por vos, porque esto mismo que te pasa a vos nos pasó a todos, ¿ah? Nos pasó a todos en algún momento, y le pasa a un montón de usuarios, ¿okay? Y nada, y está bueno empezar a crecer en la plataforma con una base sólida, y que desde cierto momento para atrás, cuando uno quiere hacer scroll down y ver qué es lo que vos tenés en tu pasado, cumplas con cierto criterio. Que también está bueno empezar a ver las cosas que hacías al principio y decís, pa, ¿cómo podía hacer esto? Está bueno también eso, pero bueno, creo que cuando antes uno corte con esas cosas, o sea, consciente de que esas cosas pasan, creo que es mejor. Así que bueno, Isabel, welcome to the blockchain. Y ahora nos vamos a ir a lo que es la... Por acá estamos. Perfecto. Quiero ir a escuchar lo que es esta música. Voy a bajar esto. Bien, vamos a escuchar lo que es este el vals de Matilda de Contra Bourdon. A ver, ¿qué nos espera? Están entrando muchos músicos. Si haces música, también podés sumarte a la blockchain y poner tu MP3 o, por qué no, tu video musical si lo tenés. Vamos a ver qué tenemos acá. Se corta un poco.
Seguramente esto pasa porque está en IPFS. IPFS es un sistema en el cual los videos se suben y quedan como que desperdigado todo el material por todos lados. A veces al principio lleva un poquito de tiempo para que vos lo puedas cargar. Pero bueno, acá lo tenemos cargado, así que seguimos. Te cortes, bo, lo estoy disfrutando. I'm enjoying this. Waltzing from. Yeah, I know that. Quizás no hable español, así que un mensaje lo voy a mandar a Contra Bordón. Contra Bordón, your work, you know, your music is amazing. I like it. I don't know if you saw this, but I had, you know, it's great. It's really great. Goose skin. Or something like that. Yeah, I really like it. Yeah. Also, Organ Du is a great, you know, pianist, and it's incredible. But you know, why is happening this? Okay, let's see. What? Bueno, estamos teniendo ese pequeño problemita con el video, que bueno, que es lo que les explico que pasó. Una pena porque me gustó. Me gustó. ¿Dónde estás, Contra Bordón? Acá estás, vamos a votarlo. Nada, cuando pasan esas cosas y me quedo con ganas de escucharme, me parece un viaje. Pero bueno, pasan. Es parte de la tecnología, cómo está funcionando. No, aparte el video estaba muy buena calidad. Ya va a haber un momento en breve en el que seguramente vamos a poder elegir la calidad de cómo vemos eso. Aunque los sistemas IPFS lo que hacen ya es transformar el archivo y dejarlo guardado con un formato en cuanto a lo que tiene que ver con la definición, que no sé si se puede pasar. Sí se puede, pero no sé si este mismo sistema de IPFS está permitiendo que se baje la calidad del archivo. Y bueno, no importa. La cosa es que muy bueno Contra Bordón. Vamos a seguir a votarlo. $0.680 y quedó en $3.170. Muy bien. No sé cuánto hace que estamos acá. Acá tenemos un poco más de ruido. ¿Qué pasó? A ver, una pregunta. No tengo Discord, lo que sí. Para Pif Creary Platform, la gente de Creary, aguante ahí que están ahí. Un saludo, Leotrap. Richard, siempre haciendo el aguante. Vamos, Richard. Richard siempre haciendo el aguante, es el padrino. En cualquier momento, me parece, Richard se viene por Uruguay y lo vamos a tener acá al lado haciendo el programa en vivo. Eso me parece que es algo que va a pasar. Ya vino David ya vino, estuvo por Brasil, no bajó a Uruguay. Ya va a volver cuando vea que Richard está acá y quiera meterse en el crimen. Lo vamos a estar esperando con un asado y con un mate uruguayo, seguramente. Así que bien, Richard, vamos arriba. Qué pena. También a Richard, gracias por estar mandando ahí otra delegación que mandó para seguir también apoyando lo que es el crimen. Así que gracias. Y aprovecho también para decirlo públicamente, gracias por las palabras de aliento que siempre de alguna forma u otra me estás dando ahí en el Discord, en el cual siempre estamos ahí. Así que bien, buena onda. Muy, muy buena onda. Es con novedades, qué pena, pero no es familia, de hecho es un vecino, bueno, es un vecino, no importa, pero sí te entiendo, gracias, sí, qué pena, pero no me doy cuenta, y gracias por la curación. De nada, Isabel. Seguimos, acá lo votamos, 370, salimos.
Pará, porque el que votamos fue el de Organ Dúo. No fue el de... No importa, porque yo Organ Dúo lo banco a morir y sé que se la banca. Sé que se la banca y... Claro, que el que votamos fue el otro. No importa porque estaba dentro de los planes también votar a Organ Dúo, así que no pasa nada. Está todo bien, acá estaba votado. Sí, está bien. Igual vamos a... Suerte que me avivé. Suerte que me avivé, porque si no, iba a ser... Después me iban a decir, bueno, pero te encantó el arte de Contra Burdón y no lo votaste. Peor. Igual, vamos a ver si carga el de Organ Dúo y van a ver por qué. O sea, digo que lo iba a votar y que yo... Este no lo vi, pero confío ciegamente en su trabajo. Van a ver qué buena música hace. Mirá. Escuchemos, Organ Dúo. Espero que no se corte. Si se corta, bueno. No, este no, este. A ver, este. Ah, no, fue la hora de arte. Bueno, está bien, no importa, no importa. Te la bancamos. A ver, ahora quiero escuchar Organ Dúo. A ver, Organ Dúo. Tiene que tener uno en el cual tenga su música. Improvisación, bien. Escuchen esto. Yo no lo escuché, pero confío ciegamente. Y no lo vamos a votar porque ya votamos el otro. A ver. Es muy bueno. Y está improvisando aparte, ¿eh? No, no se lo podemos no dar el voto, por favor. Bueno, pues lo cerré. ¿Por qué lo cerré? No lo quería cerrar. Porque siempre hago lo mismo. Siempre. Qué pelotudo. Bueno, vamos a dejarlo de. No, no lo vamos a dejar de fondo nada. Vamos a dejar de fondo nada. Vamos a poner con la música que teníamos. Si te gustó lo que hace Organ Dúo. Métete en kerali.net, armate una cuenta y dale para adelante. Dale para adelante y disfrutá de todo el arte que hay. Que realmente es un caño. Contra Burdón también increíble. Me encantó. Stone Kiel. Ahí Stone Kiel que había desaparecido, que volvió a la plataforma. Así que siempre con su arte muy... Muy puntual en lo que hace, tiene todo una cosa muy... Ahora arrancó para el lado de las estatuas, mezclando un poco de arte también. De arte, no, de pinturas renacentistas, también haciendo animaciones con ellas. Y me gusta mucho lo que hace. Me trae recuerdos también de unos trabajos que también que hace... No importa, son cosas personales, de trabajos... No vamos a comparar nada con un carajo de nada. Pero durante un tiempo estuve haciendo trabajo con estatuas también y iba a los cementerios, filmaba y hacía viajes. Me gusta mucho el trabajo de Stone Kiel.
Claro, la foto original y metiendo todo el viaje acá. Qué bien que le laburaste la luz, ¿eh? Sí, sí. Muy bien trabajada la luz en ese, en la estatua y... Buenísimo, ¿eh? Aparte de eso, creo que también es importante, como que cada usuario, cada creador de contenido va teniendo su propio estilo y de alguna forma también se va respetando eso y uno va generando cierto camino dentro de la blockchain. Que eso me parece que es muy productivo, está súper bueno saber que vos haces cierto tipo de trabajo y te vas adentrando y vas como que yendo siempre por ese lugar. Obviamente, los artistas un día hacen una cosa, otro día hacen otra cosa que se les canta más. Pero no de repente ir a lo fácil, sino encontrarle una beta y encontrarle un viaje. Stonekill, por ejemplo, cuando hace este tipo de cosas, es genial. Al igual que... Kem Lipti también, que también tiene su estilo muy definido con sus muñequitos, que es muy bueno lo que hace, que está bárbaro. Seguimos. Bueno, y vamos a tirar, no sé si hay alguien escuchando, vamos a tirar seguramente dos votos más, porque ya el poder de voto debe estar detonado, ya hice pelota de vuelta a la cuenta, seguro debe estar en 60 y 65. 71. Bueno, bien, vamos a dar tres votos más. Tres votos más. Vamos a votar este porque me pareció que estaba muy bueno su estética, su viaje. Me parece que está muy bueno. Perfecto. 4790. Y vamos a dar, como dijimos, dos votos más. Dos votos más. Eran tres. Con ese vamos a hacer dos. Que se los vamos a dar a tres votos. Porque ya vi una obra que me encantó acá. Este sí está votado. Este me gustó. Belén. A ver. A los... Tiren su post en tanto el chat de YouTube como en el chat de Discord. Metan ahí su... Capaz que estaba sonando mal, retumbando, porque tendría que haber apagado el... Tendría que haber apagado el sonido que sale por la compu. Ahí a veces la duermo, pero bueno, es mucho para hacer, loco, es mucho para hacer. Yo no puedo hacer todo esto solo. Necesito por lo menos 7, 8 personas que estén dándome una mano, si no se me complica. No, a veces me voy olvidando de cosas y tal, la cago. Como ahora me tengo que estar fijando a ver si el croma está bien, sí, está bien. Nunca achiqué mi imagen, que lo tendría que haber achicado. Esta de acá. Nunca lo hice enganchada y a ver dónde está. Ahí, nunca lo hice, lo tendría que haber hecho. No lo había hecho, no lo hago ahora. Me voy olvidando de cosas, que es mucho para hacer y se me pasa. No me estoy quejando. Tampoco me estoy justificando. Qué lindo, ¿no? A ver quién está ahí. Si hay alguien. No, sí que van a. Ok, no hay nadie. Nadie. Sí. Ah, sí, acá. Tiren su link acá en el Curation Link. El último que tenemos es el de Josué. Josué ya se fue a la mierda también. Se fueron todos reciben su voto y se van a carajo. Está bien, es lo que hay que hacer. La gente tiene cosas para hacer. El único boludo que se queda acá haciendo esto soy yo. Y hasta Richard se fue. Richard, te fuiste. Ahora me quedé solo. Muy bien, votado Ileob. Stonekill también. Corazones. La obra de Belén, que tiene una estética muy... A ver, quiero ver esto. Retrato de Angelina Jolie. Ya estaba votado ese. Está bien. Sí, sí, me lo recuerdo porque está. Esto de la iluminación que tuvo acá me fue una de las cosas que me marcó como el wow, la diferencia. Muy bien elaborado. Por eso está.
un botado. Bueno, uno más. Acá, la intro de The Ancient Visions. Un nuevo usuario que ha entrado dentro de la plataforma. Yo, al ver la foto, dije, onda, bueno, me dio un poco, viste, como de cosa. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y leí un poco la historia de The Ancient Visions. Que The Ancient Visions. Que nada, que cuenta un poco su historia. Muestra un poco de su fotografía. Hizo como una especie de introduce yourself. Se presentó a sí mismo y ante la comunidad, cosa que me parece genial. Creo que es algo que todos tendríamos que hacer. O sea, yo en algún momento también lo hice. Y nada, me parece que está bueno cuando uno se da a conocer entre la plataforma un poco de su historia, apenas una línea, mostrar algo de su trabajo. Siempre está bueno. Y él en este caso es un... Bueno, para los que no sepan inglés, se los voy a pasar un poco. Mi nombre es Wes, pero mi identidad sobre las plataformas blockchain es The Ranged Visions. Hay una historia muy larga detrás de mi usuario, del nombre de mi usuario, que tiene que ver o va agarrada de alguna forma de la mano con todo lo que tiene que ver el servicio que he hecho durante muchísimo tiempo en el campo militar y policial, y a las cosas tan horribles a las que me he visto expuesto trabajando en eso. Después de todo, todo esto que me ha pasado, empecé a ver al mundo con una luz muy mala. Pero con una luz muy mala, a ver, como con una mala vibra, por así decirlo. Pero después encontré la fotografía y eso de alguna forma me ayudó a poder verle el lado bonito al mundo. Desde que dejé todo lo que tiene que ver con el tema militar y las fuerzas de la ley y encontré mi pasión en la fotografía. Desde que dejé todo lo que tiene que ver con lo militar y con la ley, encontré mi pasión por la fotografía. Empecé a viajar a través del mundo tomando fotos de distintos lugares y de distintas personas que iba encontrando. La fotografía que se puede ver acá arriba, esta de acá, es de cuando viajé a Tanzania, a la ciudad de Masai. Esta otra fotografía que se ve acá fue tomada en el Santuario de la Verdad en mi último reciente viaje a Tailandia. Mi esposa y yo hemos pasado un tiempo alucinante ahí, hemos pasado muy bien ahí, y fue la primera vez que me fui de los Estados Unidos, la primera vez que viajé para fuera de los Estados Unidos, y Tailandia fue un lugar realmente increíble para poder visitar. Esta foto me encanta. Perdón. A mí me gusta poder sacar fotografías de diferentes tipos de fotografía y el horror es una de mis favoritas. Una de las principales cosas que me gusta de la fotografía es contar historias con mis fotos. Bien, sí. Una fotografía vale mucho más que mil palabras. Muchas gracias por tomarse el tiempo de chequear mi intro y estoy queriendo aprender mucho más acerca de la plataforma y conocerlos a todos ustedes mucho más acá. He visto un montón de trabajos que están muy buenos en la plataforma y hay un montón de talento, así que gracias por haber pasado por acá, ustedes son increíbles. Esto me parece que es un ejemplo de hacer un introduce yourself, de hacer una introducción de uno mismo hacia la plataforma, hacia los usuarios, para que te conozcan, para que vean tu trabajo, contando tres líneas básicas, pero sí dándote a conocer un poco más. Imagínate si pones una foto ahí, que no sé qué. Yo te digo la verdad, veo la foto y digo, onda, vos, ya me genera una especie de cosa, de rechazo, de cuestión de decir, onda, está muy fuerte. Pero leer la historia, ¿entendés? Es como que logra una conectividad con el usuario. Yo voy a hacer la historia de él, me parece genial. O sea, poder tener esa información. Y ahora que cada vez que veo una foto, sé por quién está hecha y de qué forma. Así que bueno, me parece genial y creo que es algo que todo el mundo debería de hacer cuando entra a la blockchain. Y aparte de eso, también son muy bien votados los introduce yourself. Así que es una buena forma de arrancar ya con el pie derecho. Derecho, creo que es derecho. Sí, porque con el izquierdo creo que no es, es con el derecho. Bueno, de arrancar bien en la plataforma. Así que bueno, todos votados, hasta acá llegamos hoy. Acá justito marcamos el punto en el de Isabel y después tenemos una banda para seguir votando en estos días. Voy a tener que esperar que Power se recargue.
porque ya lo dejé súper muerto. A ver cómo está. Qué asco. Me cayó una gota de agua acá. 67. El otro día lo dejé más o menos igual. Lo maté. Bueno, señoras, señores. A ver si vienen acá para detonar un último. Un último voto. Creo que no. No hay nadie. Mejor así no detonan al pobre. Al pobre cosito. Al pobre voto. Y lo podemos hacer durar un poquitito más. Que está en 67. Así que, bueno, a ver si 67 con 47. Esto de a poco va subiendo, muy de a poquito, así que bueno. Queridos, queridas, hemos llegado al final de la curación de hoy. Y nada, y espero, de la semana pasada se lo dije, no lo hice. Espero poder sacar algunas sorpresas que tengo bajo el valero ahí. Que quiero compartir con todos ustedes y espero que me dé el tiempo para poder hacerlo. Esta semana, si no vas a la otra, o la otra, o la otra. Pero tengo cosas, tengo un montón de cosas para poder hacer nuevas. Y nada, las quiero compartir. Pero bueno, nada. Loco, loca. A todos los que estuvieron por ahí, en la vuelta, cada vez somos poquitos, pero cada vez somos más. Así que está bueno. Y aparte esto va a quedar para la posteridad. Como un documento histórico de gente que hizo... marcó su huella en los principios de lo que es una blockchain con un sistema comunitario. De participación económica, cosa que en un futuro va a ser lo que va a cambiar todo. De hecho, ya sabemos que Facebook quiere dar sus primeros pasos robándose todo este tipo de ideas. De alguna forma nadie va a poder cambiar lo que ya está escrito y lo que está en la blockchain, que es una de las cosas que son geniales. Eso queda inmutable en un sistema blockchain porque no es centralizado. Y me dan ganas de seguir hablando de esto. La voy a cortar, no las voy a atomizar más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo CRIM, que seguramente será la semana que viene. Cuídense.